En un nuevo segmento deportivo vamos a estar dialogando con Adrián Engalloso, el paranaense que se convierte en refuerzo de Ferrocarril Oeste para este 2024, para la temporada 2024, que va a estar iniciando en breve. Ha sido fichado luego de un gran 2023 en el Club Atlético Estudiantes de aquí de la ciudad de Paraná. Así que el paranaense desembarca directo en Ferro para convertirse en uno de los armadores de este equipo, para disputar la Liga Nacional A2, que inicia en breve en el voleibol argentino, que va a tener la primera semana, las primeras fechas en Santa Fe. Así que bueno, vamos a hablar con él. Adrián, ¿cómo estás? Un gusto. Así es, sí, se juega todo en Villadora. El 19 arranca hasta el 26 de enero, es la primera etapa que clasifican los cuatro de cada zona para jugar el ascenso. Y después se define en La Rioja en febrero, del 17 al 24 de febrero. Ahí ya se define el ascenso y bueno, ahí estamos apuntando a llegar bien para esa fecha. ¿Cómo viene siendo la preparación? Y consultarte, ¿en cuál de las categorías de Ferro estás en este momento? ¿En la A o en la segunda, para consultarte? Para Ferro es la primera división, pero la categoría que jugamos, la Liga Nacional, es A2, es que está de ascenso, la segunda categoría, digamos. En ¿Vas a eso. tener rivales conocidos también? ¿Cómo te preparas en ese aspecto? Y por ahí sí, conocemos que La Rioja, el CEF de La Rioja, se viene preparando bien. Libertad de San Jerónimo, que fue el último campeón, vuelve a repetir y a jugar la misma liga. Hay rivales, a ver, va a estar difícil, la verdad que va a ser una liga difícil y bueno, vamos con buenas expectativas, pero a ver qué pasa. Ferro ya presentó al equipo, bueno, sos uno de los armadores también. ¿Cómo es, bueno, jugar en esa posición también? Es uno de los, bueno, quizás sí, uno de los puestos más importantes del armador, porque es el que define mucho los puntos, bueno, aparte del que termina la jugada, ¿no? Pero bueno, el armador es clave en los partidos. ¿Cómo viene siendo ese entrenamiento también? Porque es de mucho análisis. Sí, es la verdad una gran responsabilidad saber que tenés la decisión de quién tirarle la pelota, sobre todo en los cierres de set, en los cierres de partido, digamos, no es algo fácil, porque por ahí si sale bien, está todo bien, si sale mal, puede llegar a ser una posición en la que te critiquen de por qué tomaste cierta decisión, pero la verdad que ya a esta altura acostumbrado, hace muchos años que lo hago y siento una soltura a la hora de jugar que por suerte ya me deja tranquilo sabiendo que las decisiones que tomo van a estar bien. Y nada, aportando para el equipo, con ganas, con eso decía de la experiencia de jugar hace mucho y nada, contento, contento de estar en este club que apunta a grandes cosas y son un club muy serio, la verdad. Es uno de los clubes que más ha crecido en estos últimos años, Ferro, con todos los refuerzos también. Bueno, juegan las ligas más importantes también del vóley. ¿Cómo viene siendo también ahora de cara al inicio de la temporada, de que ya es en breve? Sí, por ahí se lo suele relacionar mucho con el fútbol a Ferro, pero es un club muy grande, la verdad que todavía no termino de conocerlo entero porque realmente es muy grande, tiene varias sedes y dedican mucho tiempo a sus deportes, no solamente al fútbol. Y hoy están apostando bastante bien en el vóley y nada, queremos tener buenos resultados, queremos que nos siga yendo bien para que la gente se enganche, para que el club también dé su aporte y por qué no pensar en jugar alguna Liga Nacional a uno, siempre es el sueño, digamos, luchar por ese ascenso. El salto que hice también es muy importante, porque de estar jugando acá en el CAE, la liga, bueno, la liga entrerriana, sería dar este salto también, ya es otro paso en la carrera de uno. Sí, yo he tenido la oportunidad de jugar varias ligas nacionales con varios equipos. Los últimos 3 años estuve en el norte jugando con equipos de Tucumán. Esta va a ser mi primera experiencia con un equipo de Buenos Aires. Y nada, me encuentro con un equipo muy largo, con muchos chicos, con gran potencial, con un equipo largo que está bueno también porque a la hora de tener recambio es importante. Entonces, nada, muy motivado y muy contento con el plantel que me encontré y nada, ahí con muchas expectativas de que salga bien y de dar lo máximo. Tienen una zona bastante complicada en lo que es este inicio de temporada también. Conocías algunos rivales, me comentabas, pero ¿analizan rival por rival de cara a los partidos que se vienen?
Y más que nada porque son muchos partidos en pocos días también, ¿cómo es la preparación para cada partido? Sí, todavía no hemos hecho el análisis de cada partido, pero sí, un día o 2 días antes siempre miramos videos de los rivales y vemos de qué manera encarar el partido. Por lo pronto nosotros debutamos contra un equipo que viene de descender de A1, que es VT de San Juan. Tengo entendido que van a ser muchos locales de ahí de San Juan, pero creemos que va a ser un partido difícil, sobre todo para arrancar. Y después terminamos jugando contra el último partido contra Libertad de San Jerónimo, que como te decía es el último campeón, así que tenemos una zona difícil, la otra zona también es complicada, así que nada, esperando que salga bien. Ferro en las últimas participaciones en Liga Nacional había salido sexto, después salió quinto, y bueno, obviamente siempre aspirando un poquito más, ¿por qué no pensar en quedar entre los cuatro, llegar a semifinales y soñar con un poquito más? ¿Cómo veías el vóley de acá de Paraná? Estuviste siendo parte de todo el 2023 con un gran 5 ahí con Nahuel Leaniz ahí en el equipo también. ¿Cómo fue el año en el vóley? ¿Cómo ves también el vóley local? La verdad que bien, bien. Hoy se ve que se está apostando de vuelta a jugar ligas nacionales, Liga Federal en este caso, que creo que, si no me equivoco, Robin y Paracao van a participar de la Liga Federal, que es una categoría menos que la Liga Nacional A2. Eso, bueno, no venía pasando. Nosotros con Estudiantes este año, con la participación también de Nahuel Yanis, mi amigo ahí, estuvo bancando todo el año, la verdad que hicimos un gran año, tuvimos buenos partidos, nada, desde mi parte siempre aportando al crecimiento del vóley, soy un apasionado de este deporte, me gusta vivirlo así, me gusta compartir lo que he aprendido y también estar con gente que vale la pena, así que la verdad muy contento del año que hemos tenido, de poder disfrutar ahí en Paraná, que es mi ciudad, siempre fue mi ciudad. Y también poder tener la posibilidad de jugar ligas nacionales en otro lado. Es poquito tiempo, a mí me gusta, así que la verdad que contento y feliz por eso. Ahora, bueno, ya pensando, ya hay un gran salto nuevamente, ya había jugado, pero bueno, nuevamente es un salto nuevo en la carrera de uno para seguir desafiándose en las grandes ligas, las grandes competencias que tiene la Argentina. Sí, la verdad que sí, siempre aspirando a llegar un poquito más. Ya los saltos, mis saltos, por lo menos mis saltos los tengo contados ya porque soy un jugador ya de edad un poco más grande que por lo menos que el resto de mis compañeros, pero por ahí como te decía, viéndolo desde otra forma y tratando de ser compañero desde otro lado, ¿no? Así que, bueno, nada, contento en lo que hoy me toca. Bueno, Adrián, gracias por tomarte unos minutos. Mucha suerte en el inicio que van a tener con Ferro ahora. Ya la próxima semana en el Club Villadora de Santa Fe se va a estar centrando uno de los mejores vóley del país, así que se van a poder acercar también a ver un gran vóley, un gran despliegue se va a hacer en la ciudad de Santa Fe con muchos equipos muy buenos e importantes. Sin duda, sin duda. Yo soy de ahí de Paraná, seguramente mi familia y mis amigos ahí irán a acompañar, que están cerquita, por suerte. Así que invitarlos a todos que se acerquen ahí al Club Villadora, que seguramente va a haber un muy buen nivel de vóley. Gracias, Dani. Bueno, mantendremos el contacto seguramente más adelante para volver a llevar un poco del vóley. Muchísimas gracias, Dalila. Un Nos placer. vemos. Un placer. Adiós. Hasta luego. Así pasaba la palabra de Adrián Galloso, el paranaense que se convierte en refuerzo de Ferro para jugar lo que va a ser la Liga Nacional de Vóley A2, la segunda categoría del vóley argentino. Así que el armador paranaense del Club Atlético Estudiantes se convierte en refuerzo de Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Así que esperemos sea un gran año para el paranaense que va a estar disputando una de las ligas nacionales de vóley más importantes.